RCC Noticias, de última hora. En zona de Pozo, Colorado, el pasado sábado fueron halladas mercaderías que presumiblemente ingresaron desde el territorio boliviano al Paraguay, sin contar con las documentaciones legales. En la madrugada del pasado sábado, la Unidad Especializada de Lucha contra el Contrabando intervino mediante un operativo en la zona de Pozo, Colorado, prendas de vestir ingresadas desde Bolivia al país sospechadas de contrabando. El agente fiscal Irán Suárez logró identificar una importante cantidad de prendas de vestir de distintas marcas que tenían como destino la ciudad de Concepción, según informaron a los investigadores. Estas mercaderías fueron ingresadas desde el territorio boliviano al Paraguay, sin contar con las documentaciones legales, indicó el fiscal Suárez. Además de la incautación de las prendas de vestir y dos camionetas, la diligencia permitió la aprehensión de una ciudadana boliviana y dos paraguayos. El procedimiento fue llevado a cabo con funcionarios de la Brigada de Investigación de Delitos de la Policía Nacional del Departamento de Presidente Hayes. RCC Noticias llega gracias a Cooperativa Chortiser, Cooperativa Fernheim, Cooperativa Neuland, FECOPROD, Inverfin, Record Electric, Grupo Ilagro,